Cine, el director del coro polifónico comunal de Gobernador Crespo. Todo preparado ya, a punto de comenzar. Contanos tus experiencias, Javier. Bueno, buenas noches, gracias a todos por seguirnos, por acompañarnos. Muy contento y más tranquilo que el año pasado. El año pasado se cumplían los 30 años de vida del coro y era mi primer año como director, como a cargo del coro, y había un poco más de nervios. Pero la verdad que se viene trabajando muy bien, es un coro con 24 integrantes, de los cuales más de la mitad está, lo conforma hace más de 15 años que están los mismos integrantes y son muy comprometidos con el trabajo y con los compromisos del coro, con los ensayos y con todo. Eso ayuda mucho porque en mi experiencia con otros coros es a veces esos cuando no hay un equipo, un grupo de trabajo, cuesta. Y aparte de eso, destacar que acá en Crespo, en la localidad de Gobernador Crespo, la comuna, con su presidente Luciano Nemaire, nos acompaña y nos facilita un montón, hasta movilidad, nos da para poder trasladarnos a algún encuentro coral. Somos privilegiados en ese sentido de contar con tanto apoyo y acompañamiento de la comuna local. Así que bueno, esperando disfrutar de una noche linda y nos visitan tres coros: el coro del Centro Balear de Santa Fe, el coro Manantial de Santo Tomé y la agrupación musical, la agrupación coral Voces del Viento de Santa Fe. Así que bueno, gracias. El pájaro que al despuntar la mañana despierta y le canta al mundo el canto de una esperanza. José Larralde. Buenas noches, bienvenidos a este nuevo encuentro coral. Gracias por la asistencia y acompañamiento continuo. Hemos recibido salutaciones de las siguientes instituciones: del Coro Municipal Sinfonía Otoñal de la ciudad de San Justo y amigos del coro. Nos acompañan esta noche las siguientes autoridades: Intendente Comunal, Dr. Luciano Lemaire. Senador Departamental, Dr. Rodrigo Borla. El Coro Polifónico Comunal de Gobernador Crespo está transitando 31 años de existencia. Y este encuentro es también un homenaje a nuestro querido Gobernador Crespo en sus 134 años de vida. Desde sus inicios, este coro tuvo el apoyo continuo de los distintos presidentes comunales, apostando siempre a esta hermosa actividad. El agradecimiento a nuestro presidente comunal, doctor Luciano Lemaire, por su acompañamiento y compromiso, dando respuestas a las necesidades e inquietudes del grupo, haciendo lo posible para que este coro continúe vigente. Queremos destacar la figura de la primera directora del coro, señora Eva Bellón de Marelli, que se animó Ella se animó a enfrentar este desafío. Actualmente, el coro polifónico de Gobernador Crespo lo dirige el profesor Javier Racine. Y en esta noche tan especial,
un recuerdo para quien fuera uno de los primeros integrantes coreutas, señor Daniel Cortina, que se adelantó en la partida, dejando un gran vacío, pero a la vez un mensaje de amistad y compañerismo. En su memoria, vamos a hacer un minuto de silencio. Los invito a ponernos de pie. Al presidente comunal de Gobernador Crespo, doctor Luciano Lemaire, a dar la bienvenida. Buenas noches a todos. En primer lugar, darle la bienvenida a los coros que nos están visitando de la localidad de Santa Fe y de Santo Tomé, los tres coros que nos visitan. Muy agradecido porque este encuentro se hace también gracias a ustedes. Felicitar al coro de Gobernador Crespo por los 31 años que está cumpliendo. Así que muy, pero muy agradecido por lo que hacen. Recién Nora agradecía al presidente comunal, o sea, me agradecía, pero no, a mí no me tiene que agradecer nada, sino a la sociedad, porque el coro se sustenta gracias a los recursos de cada uno de los contribuyentes y de los habitantes de Gobernador Crespo. Ha sido el coro el primer taller comunal, como nosotros decimos, y hoy, gracias a Dios, hay 12 talleres comunales. Está Víctor allá, que tiene el taller de violín. Así que los talleres existen porque hay una demanda de cultura y hay gente que va y colabora y participa, y para nosotros es un deber acompañarlos. Quiero también el minuto de silencio sumarme al reconocimiento de Daniel Cortina. La otra vez lo decía en este lugar también, cuando se cambiaban las autoridades del Club de Leones, necesitamos gente como Daniel para que participe en todas las instituciones del pueblo, porque participaba en el Club de Leones, en el Aeroclub, en el Sanco y también en la cultura acá con el coro. Muchísimas gracias, que sea una buena jornada, que canten lindo como saben hacer y poder disfrutarlos. Y nosotros a disposición para lo que ustedes necesiten. Y cuando es un movimiento cultural, fundamentalmente es un deber de todos los dirigentes políticos acompañarlos. Un abrazo grande. El senador doctor Rodrigo Borla hará entrega de la declaratoria de interés de la Cámara de Senadores a los distintos coros. Invitamos a sus directores para recibirlo. Recibimos al coro anfitrión con su director Javier Racine. Thank you.
Tess, gracias por compartir, por acompañarnos. Como coro anfitrión, por una cuestión tradicional también, abrimos este encuentro con dos obras. La primera de la película La vida es bella, de Nivola Piovani, una hermosa obra nuevita que la trabajamos durante este año. En segundo lugar, hacíamos de Cuchi Leguizamón, con versión coral de Pablo Roberto, Carnavalito del Duende, también una hermosa obra. Y en tercer lugar, otra obra que trabajamos este año, cambiando un poco y abordando un género latinoamericano, Amándote, de Jaime Ross, con versión coral de Jorge Chanal. Gracias por el silencio. Vamos a hacer otra obra muy linda de Ariel Ramírez, Juana Zurduy, para dar paso a los coros que siguen. Como a cargo del coro, este es mi segundo año. El año pasado casualmente fueron justo cumpliendo sus 30 años de trayectoria, de recorrido. Y cómo no destacar como en su momento a la primera persona que fue a mi casa a pedirme si podía hacerme cargo del coro, que fue Daniel Cortina. Él fue uno de los primeros en quien confió, y un placer, porque este grupo humano de este coro es muy comprometido y trabaja desde hace años con esto que es tan lindo que es cantar. Ni hablar del acompañamiento de la comunidad, de nuestra comuna local, teniendo un lugar para ensayar, equipamiento, una movilidad para trasladarnos a los diferentes encuentros corales, que
siempre estamos muy, muy agradecidos. Nos despedimos con Juana Zurduy y gracias y espero disfruten de este lindo encuentro. Gracias.
Silvio al coro polifónico de Gobernador Crespo. La tuya, Víctor. ¡Qué hermosa que está! Funda, bueno, ahora mismo con la funda y la guitarra que siempre Víctor ponía la de él, así que bueno, ahora tiene una guitarra para que toque con el core también con Iván Faisal como fin de semana, ¿eh? Bueno, ahora estamos equipados. Bueno, muchísimas gracias por el silencio nuevamente. Gracias a todos y vamos a dar paso al coro que sigue. Gracias. Super chochos de estar acá. Qué hermoso salón que es este. Calculo que... Bueno, muchas gracias. Mirá, está buenísimo. Calculo que los habitantes de la ciudad tal vez están un poco acostumbrados al salón, pero quienes venimos de afuera realmente estamos maravillados con las hermosas instalaciones que tienen. Muy lindo. Hoy cuando veníamos pasábamos por, por la plaza. Qué hermosa plaza, la luz de leche. Habrá que dar ganas de venirse a vivir para acá. Así que bueno. Estos son estos conciertos que yo les llamo conciertos de 4 más 1, es decir, de 4 temas. Así que, bueno, igual en el programa está escrito, ¿no? Pero vamos a hacer todo el parpadeo, el cuarto tema que nos va, bueno, ustedes ya saben. Muchísimas gracias, en serio, por tanta gentileza. Gracias, Dile, por la invitación, ¿eh? También ahí a tu pregunta, Víctor José Oleaga, por la coordinación, también muy bien. Muy hermoso todo. Vamos a hacer 4 canciones. Vamos a arrancar con una de Javier Bustos que se llama Esta Tierra. No me Oh.
corazones y las divisiones de nuestros vecinos. Sí, bueno, vamos a hacer una última canción. Muchas gracias por tanto silencio atento, por tanto cariño, tantos aplausos. Nos encanta cantar y bueno, este fue nuestro granito de arena de este hermoso festival. Felicitaciones a quienes lo han organizado. Vamos a hacer una última canción también en catalán. Estoy atado con alambre hoy, perdón. En los cambios de clima me matan. No, no, todo igual. Bueno, La Balanguera, que es un poco el himno de las Islas Baleares, así que para ustedes. Bye.
la dulce canción que canta el viento. Sopla que sopla un misterio y una flor libre en su caña. Ella ha regalado el viento para que cuide su alma. Si a tu corazón yo sigo igual, ¡Gracias!
nosotros. Y bueno, ahora sí nos vamos a despedir con una chaya que desde tiempo que trabajar y se llama Vieja Promesa. Y la solista acá, Maricel Varela y Paola Martínez.
al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino si no estelas de mar. Yeah.
tabaco, chal. Allá se va el pescador, pasó su ancho sombrero, como si llevara puesto un inmenso girasol. En cada mano un dorado, tremendo tigre del río, lomo de sol, panza abierta, muerte chico dormido. Es un foxtrot muy lindo, muy popular, que nos gusta cantar y que cantamos muy poco, curiosamente. Y cuando surgió todo esto de que ya estaban impresos los volantes, nos pasó esto con otra compañera, que está bien, solamente que no podía venir por cuestiones de salud, nada más, nada grave. Pero bueno, nos vimos en un momento y dijimos, ¿y si remontamos ese barrilete llamado Abril en Portugal? Que es la que va a continuación, así que muchísimas gracias. Chau, chau. Anoche te llevé las flores que encontré.
En esta noche tan especial, nuestro coro, junto con su profesor, queremos agradecer, porque la palabra agradecimiento está brotando de nuestros labios por la presencia de ustedes, de otros coros de afuera, y por habernos acompañado y habernos permitido que este encuentro se haga posible. También queremos agradecer a los papás de nuestro profesor, que incondicionalmente también nos acompañan en todas las actuaciones, son los que filman, los que nos hacen propaganda, así que un agradecimiento especial. Muchas gracias y buenas noches.